¿Vivisteis con esa familia? Durísimos. No se lo deseo a nadie. Y cuando, bueno, pues un buen día ya de mayor decides buscar a quienes son tus padres biológicos, ¿con qué te encuentras? Bueno, yo empecé como a la edad de 6 años. Empecé a investigar en el hospicio de Nuestra Señora del Tránsito de Zamora. Escribía cartas y las mandaba a casa de una vecina para que ellos nos la cogieran. Pero nada, en aquel entonces era Sor Ignacia y Dotela Superiora y me dijo que no me cansara a buscarlos, que puesto que ellos no me buscaban a mí. Y entonces pues yo seguía y he seguido. ¿Y has llegado a poder conocer a tus padres biológicos? Pues a mi padre no, pero a mi madre se la he conocido. Y me he llevado hablando con ella por teléfono pues casi 2 años. Pero ya llegó un día que yo hablaba con ella como si fuera una amiga mía, porque yo le mandé fotografía de mis hijos y todo, porque en la carta le ponía de que había tenido un comentario de que ella podía saber quién era mi madre y entonces me dirigí como amiga. Y no me contestaba y como yo sabía su número de teléfono y todo, la llamé, me dijo que mis hijos eran guapísimos y yo le dije que eran igual que ella. Y que yo era guapísima, yo le dije que era igual que ella, pero así me llevé varios tiempo, pero como ya no me decía nada, pues ya un día decidí de decírselo. ¿Y cuál fue su reacción? Pues una reacción mal. Mal porque ella se ve que a sus hijos, que tiene 4, pues nunca le había comentado de que ella había tenido una hija. Posiblemente, según los comentarios que han llegado a mí, pues mi padre estaba estudiando en un seminario en un pueblo de Zamora y de ahí vino la relación y de ahí vine yo. Que si yo supiera dónde estaba mi padre, si es que terminó la carrera de sacerdote, yo iba en busca de él. Porque en el artículo 14 de la Constitución Española dice que todo español tenemos derecho de saber de dónde venimos. Y siendo niños pequeños abandonados, tienen derecho de decírnoslo, tanto los gobiernos, uno y otro de otra nación y de otra, como los sacerdotes, los, vamos a ver, el Papa, por ejemplo, que tiene archivos eclesiásticos, los obispos, que están también en la documentación que tienen ellos, los nombres de los padres, más bien de las madres. Nos lo comentaba antes Enrique, Carmen. Sí. ¿Qué le podemos decir a estas personas, a estos hijos que están buscando a sus padres y que, bueno, pues que se encuentran en esa situación en la que tú estabas? Pues nada, que no dejen de luchar, porque yo creo que con el tiempo, yo no sé si lo voy a ver, porque ya está una persona que estoy harta, tanto Enrique como yo y como Marifé y como otras personas que están en la asociación con nosotros, de escribir a un sitio y a otro. Entonces, por ejemplo, al ministro de... al ministro de Justicia se le escribió hace no mucho tiempo, que era un señor que era canario, y en vez de contestarnos él, no contestó la secretaria, que no podían hacer nada. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Si ellos son los que han puesto la Constitución española, ¿cómo no son los que nos defienden a nosotros? Si todos los hijos de la cuna somos los hijos de nadie. En cualquier caso, Carmen, no hay que perder la esperanza. No, la esperanza no se pierde, eso es lo último que se pierde. Claro, nosotros tenemos muy poco tiempo, Carmen, y te agradecemos el que hayas intervenido en este programa. Y sobre todo te deseamos mucha suerte a ti personalmente y sobre todo a la asociación SOS Nuestras Raíces. Sí, pero espera un segundito. A todas las personas que vayan a adoptar niños, que no se aburran, pero que todos los gobiernos del mundo... lo único que tienen es que dar a los niños a personas en condiciones, pero que no les cobren dinero, porque los niños no se venden. Los niños no son finca, no son obstáculos en la vida, son seres humanos que tenemos nuestro sentimiento y en nuestro corazón. Y que no abusen de los niños y que los gobiernos no vendan a los niños. Está perfectamente claro, Carmen, porque aquí hay familias que evidentemente defienden todo eso. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Adiós, un saludo para todos. Bueno, sin duda son historias que impactan mucho, ¿no? Afortunadamente eso hoy día pues ha cambiado bastante, ¿no? Enrique. Bueno, hoy en día no se puede ocultar la identidad de la madre en el registro civil, entonces hoy en día cualquier niño que sea adoptado
en España va a poder conocer quién es su madre cuando sea mayor de edad. Y sobre todo, vosotros estáis de acuerdo en que hay que decir, ¿no?, que este niño o niña es adoptado. ¿Estáis de acuerdo en eso? Sí. Pepi. Sí, ella lo sabe. Tu pequeña ya lo sabe, Nerea ya sabe que es una... Sí, ella sabe que estuvo en la barriga de otra señora, que tiene unos papás... que tiene unos papás en China. ¿Por qué se lo dice? Cuéntaselo tú. Porque yo soy muy curiosa y me gusta. Cuéntaselo, ¿qué pasa? ¿Tú estuviste en la barriga de mamá? No, cuéntaselo. ¿Dónde estuviste tú? En China. En China. Hiciste un viaje y viniste aquí a conocer a papá y a mamá, ¿no? ¿Cómo que no? Yo imagino, José Manuel, que tú eres partidario también, ¿no?, que llegará un momento en que se lo dirás a tu pequeña, José María, ¿o no? Sí, pero vamos, aunque no se lo diga yo, se va a enterar. Que no es que... Ahora es difícil de ocultar. Que no es una cosa. Hombre, que, es muy difícil de ocultar en este sentido, pero si no fuese así... Además, en el mismo colegio los críos van a ir a por ella, pues a saco. ¿Verdad? Es que tú, que los críos somos malos y no perdonan en cuanto a... Bueno, quizás por sus rasgos, ¿no? Claro. Pero si no fuese así... Sí, yo claro que se lo diría. Hombre, tiene derecho a saberlo, a saber de dónde viene y todo. Sí. Sí. Bueno, me gustaría que antes de terminar dijeseis una palabra cada uno de vosotros a estas familias que están pensando en adoptar. Pues nada, yo adelante, que es muy bonito, la verdad es que merece mucho la pena. Familia. Que hay que luchar por el deseo, por el amor de, y porque estos niños tengan su... Todo lo que tienen los demás. O sea, amor, felicidad y sobre todo una familia. Para mí la adopción es un gran acto de amor y por eso considero que debe seguir siendo así. Tres palabras: adelante, sinceridad y gracias. Y suerte para ti, Enrique, también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y a ustedes en casa. Solamente les deseo que pasen una buena tarde. Gracias. Tratamiento adecuado puede evitar la caída del cabello, pero es preciso acudir a un centro especializado en cuanto aparecen los primeros síntomas. En SG Centros Capilares han sido ya miles las personas que han recuperado la salud de su cabello gracias a nuestros avanzados tratamientos de regeneración capilar por láser. Recupere la salud de su cabello y la confianza. Llame ahora a nuestro teléfono de información y pida una cita sin compromiso. Hay un lugar donde el sol despierta los sentidos, donde la diversión es aventura. Donde la naturaleza se llena de vida, donde los paisajes inspiran pasiones, donde las leyendas se...